Coquimbo, laurel, curupí, lindos ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. De Canal 2 Gigacom, nuevamente con ustedes en su hogar, Huella de Identidad, para hablar hoy de una temática que seguramente les va a interesar, porque por ahí nos vamos a sentir identificados con lo que hablemos, que hablan de nuestra forma de ser, de nuestro hábitat, de nuestro San Javier. Para esto hemos invitado a dos damas que se han prestado para realizar este programa y charlar sobre esta temática que creo que es muy importante encararla para conocernos mejor. Para esto he invitado, les voy a presentar a María Celia Petiam y Estela Mendoza, que bueno, se prestaron gustosamente para compartir esta charla que ojalá sea muy productiva para los televidentes y para nosotros también, porque es una temática que a nosotros nos encanta, porque habla de nosotros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, realmente. Bueno. Bueno, sí, la temática es grosa, es grosa. Yo calculo que nosotros podríamos aportar algo sí, entre los tres. Para y esto hay mucha gente que aporta mucho más. Para esto yo había traído una definición que justamente habíamos encontrado y que quizás puede ser un disparador para charlar. Y después una aclaración un poquito más grande que encontré en otro lugar, que a veces uno nos despierta el interés de ir por ese lado. Dice, la historia de un pueblo no es la que se ha vivido, sino lo que se recuerda. Y después, para ampliar un poquito más, dice, todo pueblo tiene su historia y esta a su vez compone una parte de la vida cultural del mismo. Pero tener historia no quiere decir conocerla. Nos preguntamos, ¿cuánto sabemos de las raíces de nuestra localidad, del impacto de diversos sucesos que a nivel nacional e internacional marcaron una época y cómo repercutió en la vida de quienes en este momento vivíamos en ese lugar o en ese pueblo? Yo creo que esto nos abre una... nosotros, si nos ubicamos en San Javier, esta temática de nuestra forma de ser que nos identifica, tenemos mucho para hablar, partiendo allá de nuestros comienzos hasta este momento que... Creo que San Javier ha crecido muchísimo en su vida cultural, tiene muchísimo para mostrar, pero quizá habría que redescubrir y charlar sobre estos aspectos que por ahí están todavía no dado en valor, mejor dicho. Están, pero generalmente lo desconocemos, pero están. ¿Qué opinan sobre este aspecto? Ustedes sí lo manejan muy bien, porque yo los he escuchado. Y... Bueno, estas charlas que hoy la tenemos acá... Ustedes comiéncenla por donde ustedes quieran, por el lado que quieran. Esta charla que hoy la tenemos entre nosotros tres es una charla bastante común entre mucha gente del pueblo, ¿no? Y me parece que estamos en un camino, en un proceso de que el sanjavierero pueda verse. ¿Y cómo nos vemos? A través de las charlas, a través de recordar, a través de conocer, de intercambiar. En la medida que podamos vernos, vamos a reconocer todo el valor que tiene esta cultura, este pueblo. Y cuando hablamos de cultura, yo no me refiero a una persona culta porque escucha música clásica, Beethoven, porque lee la Divina Comedia. No, el tema de la cultura depende de la forma que tiene cada comunidad de relacionarse, las personas consigo mismo, las personas con los otros, las personas con la naturaleza, porque, y con Dios, por supuesto. De la forma en que se den esas relaciones, se crean las culturas. No hay culturas mejores, no hay culturas peores. Todas, desde el momento que el ser humano es el que participa de eso, son dignas y valorables. Ahora, bueno, ¿cuál es la cultura de San Javier? Eso. ¿Cuál es la cultura de San Javier, del San Javierero? Hay un escritor que nos pinta bastante sobre esto, que es Felipe Cervera, y que por ahí nos toca y nosotros ni nos damos cuenta de por qué tan pueblos tan cercanos somos, no somos mejores, pero somos distintos. Claro, marca la diferencia. Hablar de San Javier, del San Javierero, es hablar de un pueblo donde sos bien recibido, donde todo el mundo te saluda, donde la alegría es una de las expresiones del hombre de la costa. Y yo creo que esto distingue a otras comunidades, que yo digo, no es mejor ni peor, pero somos distintos. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que seamos distintos? ¿A qué se debe? Yo creo que debe haber un factor que nos lleve a que... ¿Por qué somos? Claro, tendríamos que ahí diferenciar al ser costero. Sí. El ser costero es el que nos identifica. Y fundamentando lo que dice Cervera, Cervera dice de que el ser costero justamente tiene sus particularidades, que está identificado con su esencia, con su aislamiento que se tuvo que nutrir absolutamente de lo que tenía en el paisaje y en el entorno y en el otro. Entonces no se podía viajar a Santa Fe, no se podía viajar para otro lado, entonces acá teníamos que encontrar la solución a todo, la solución a un problema de salud, la solución a un problema de vecindad, la solución a un problema, cualquier problema que se suscite. Entonces eso es lo que nos hace diferente en cuanto a la personalidad. Somos amables, somos solidarios, tenemos en cuenta al vecino, tenemos en cuenta al otro, tenemos la sonrisa siempre a flor de piel. Fíjate que lo que vos dijiste, la gente quiere volver, la gente viene a San Javier y como que se enamora. San Javier así no tiene límites, uno mira y no hay nada que nos corte la vista. El río es una continuidad del paisaje, entonces todo eso hace que marque la diferencia, pero fundamentalmente el aislamiento. Yo pienso, tampoco tengo la verdad, pero el aislamiento hizo que nosotros necesitemos vivir, sobrevivir en el entorno y con el vecino. Pero yo digo que es interesante también porque han venido gente de otras localidades y o vuelven siempre, nuevamente y vuelven, o se quedan siempre, directamente. Siempre. O sea que hay algo más... enamora. Sí, que enamora. Por ejemplo, Plumari, que fue un profesor nuestro, sí, escribió Volveré a San Javier, sí, convertido sí, sí, en barro, en grieta. Lo que sea. Pero él como que quería volver. En la visión del hombre, del chamamecero, dice, volveré a San Javier, por volver a San Javier. Y así, el poeta Julio Miño, por supuesto. Todo han cantado a esas ganas de volver, y es un imán que atrae. O sea que yo creo que eso es lo que identifica a nuestra localidad. Y no solamente ellos, vos pensás los mismos chicos nuestros, que se van de San Javier, nuestra familia, Y añora, sí, añora volver, es extrañar, sí, extrañar ese sentimiento que transmite San Javier. No sé si pasará en otros lados, creo que no es tan así. Acá dice que se cargan de energía y bueno, vuelven a sus lugares, pero siempre que les da esa nostalgia, ese sentimiento que tiene para con San Javier. Como sanjavierina por adopción, sí, porque ya hace 46 años que vivo acá, he tenido mis hijos, bueno, me siento y me han hecho sentir una sanjavierina más. Te diría que este es un pueblo con una identidad fuertísima. ¿Qué le da esa identidad? El paisaje. El paisaje es hermoso. Es de una generosidad, esto de estar sobre el río, pero no es únicamente sobre el río, sino la cantidad de islas que tenés para llegar al Paraná. Todo un delta que en todo el Paraná es casi único. El paisaje, la naturaleza, incluso el clima, porque esa agua cercana te atempera las temperaturas. Bueno, lo que es el paisaje, del punto de vista estético, esas aguas que duplican las imágenes de los árboles, de los pájaros, de las naturalezas. La historia, este pueblo ya va a tener 270 y pico de años. Y muy rica historia. Dentro de la provincia es de los pueblos más antiguos. El origen de este pueblo. Porque mientras los pueblos de la Ruta 11 van surgiendo posteriormente, por supuesto, con el ferrocarril en cada estación, San Javier nace, como todos ya sabemos, como reducción de aborígenes mocovíes. Exacto. Con todas las características del mocoví, que era sedentario, que era, al contrario, era nómade, recolector, cazador, muy valiente, eso lo dice Paucke, de la valentía del mocoví. Bueno, ahí arranca y después tenemos todo el tema del inmigrante, la relación de ese poblador originario con el que viene, que no siempre fue una relación pacífica ni respetuosa y que por ahí todavía nos debemos algunas etapas de reconciliación. Sí, porque estaba leyendo un escrito del padre Lobato, que decía que del 1743, cuando se funda San Javier, habla de todas las peripecias, de los cambios de lugar y todos los conflictos, la llegada del inmigrante, hasta la llamada el último malón, que es un momento ya bisagra donde prácticamente ocurre lo que no tendría que haber ocurrido, que es la desaparición de nuestros aborígenes, por lo menos de perder hasta su idioma. Y yo creo que si nosotros nos meteríamos más en esa historia, nos veríamos muy reflejados en todo lo que está pasando en este tiempo. Porque todo tiene que ver con todo. Y entonces yo creo que esa historia es poco conocida. Yo creo que conocemos muy poco de nuestra historia. Y a veces nos preguntamos si conocemos, porque somos así, pero nos preguntamos por qué. Y todo tiene un porqué. Y lo que vos dijiste, pero todo tiene también que ver esa historia vivida. Y con respecto, no lo quiero perder el hilo de Felipe Cervera, que dice y habla de Santa Fe, que no tiene una historia cultural que lo identifique. Yo por ahí coincido en mucho, que porque buscamos una música santafesina, no sabemos cuál es. Digo, ¿cuál es el típico ser santafesino? ¿O es el rosarino? ¿Es el santafesino? ¿Es el del norte? Tampoco, o sea, no hay identidad como en otros pueblos que se identifica, pero yo creo que se debe a algo, se debe a los inmigrantes que llegaron a nuestra provincia, que cada uno puso su forma de ser muy distinta en la misma provincia. Y yo creo que por eso hoy tampoco no nos identificamos con una forma de ser propia de todos. O sea, el rosarino tiene una forma de ser y nosotros ni nos parecemos a ese, y vivimos en la misma provincia. ¿Ustedes qué opinan sobre esta? Yo creo que esta lo manejan. Bueno, tenemos nuestras intuiciones y bueno, algo hemos leído, bueno, pero como estamos en etapas de repensar, de cuestionarnos, de darnos cuenta de tantas cosas, ¿no? Y bueno, la provincia de Santa Fe fue una de las que sufrió o se benefició del aluvión inmigratorio más grande, ¿no? Exacto. Que por ahí fue medio difícil que toda la provincia tuviera las mismas características. De hecho, viste que Cervera habla de una región pampeana, sí, de una región chaqueña, de los departamentos San Cristóbal y estos que quedan en una franja en el medio, y habla de la zona de la costa, que para él, y esto los profesores de historia lo saben, porque lo han leído, lo han estudiado a Cervera, dice que la identidad del costero, donde San Javier participaría un poco de esas características, el costero comienza allá en el barrio sur de Santa Fe. En el barrio sur de Santa Fe, ni siquiera el barrio norte participa de esas características. Avanza por el Quillá, pasa a la isla de Alto Verde, de donde es Horacio Guaraní, La Guardia, Colastiné, Rincón, que también Rincón tiene su historia de muchos años, desde donde Francisco de Paula Castañeda lo peleaba, discutía a Rivadavia a través de un periódico que se hacía ahí en San José del Rincón. Y bueno, de ahí vas avanzando y pone como límite norte San Javier. Según Cervera, la zona de la costa termina aquí. La característica del costero termina acá. Bueno, y me gustaría leer algo, lo voy a leer porque no quiero usar las palabras exactas, de lo que dice Cervera, comparando al hombre del costero con el del interior de la provincia de Santa Fe. ¿Y qué dice? El primero, el del interior de la provincia de Santa Fe, dice, es más cerrado, aquel más abierto, uno más prudente o temeroso, el otro más dispuesto a arriesgar. Cuando habla del otro se refiere al costero. Uno usa la tierra casi exclusivamente como factor de producción y riqueza. El otro la siente un poco más como parte de su vida y de su sentido de la vida. Uno tiende fundamentalmente a estar por encima del paisaje, por sobre el paisaje. Paisaje, por otra parte, ya muy conformado en su estructura de búsqueda de un rendimiento económico, de un resultado económico. El otro se siente, en cambio, más inserto en él, perteneciente en él. Uno sabe que su propiedad termina en la hilera de paraísos en el alambrado. El otro también lo sabe, pero se acostumbra a mirar más allá, más hacia el horizonte dilatado que se extiende por sobre los alambrados. A mí me gustó mucho cuando leí esto, ¿no? Estaríamos hablando de la zona de la Ruta 11 y la nuestra, y la nuestra. Que si nos ponemos hemos observado y todo el mundo sabe que la forma de ser de uno y de otro son muy distintas. Claro. Cada uno en su temática. En su temática. Por supuesto. Pero justamente eso es lo que hace rico a los pueblos, que la diferencia que nos enriquece. Por eso lo pinta, a San Javier lo pinta como es. O sea que por ahí nos está pensando en el trabajar y trabajar por tener, capaz es vivir más el momento, vivir lo que se tiene, disfrutar de lo que se tiene. Por eso la naturaleza, bueno, disfruta de todo lo que disfrutamos, mejor dicho, porque somos, y tenemos otra, por ejemplo, la parte de diversión. No encontrás un día que no haya, a pesar de todas las carencias, no haya una diversión en un lugar del barrio, que es parte de la cultura de San Javier. Y distintas actividades sociales que hacen a que San Javier se identifique y sea visitado. O sea que yo creo que a esto hay que, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a este lugar, porque quizás por ahí no nos damos cuenta, y se da cuenta el que viene, el que nos visita. Argumentando un poco, o completando lo que vos decías hoy de la diferencia del santafesino, la identidad del santafesino, también tendríamos que recordar la defensa que hizo Santa Fe siempre del federalismo, y la cantidad de veces que fue que se invadió, pero fundamentalmente se intentó invadir por Buenos Aires. Nosotros siempre estuvimos en la mira de Buenos Aires por la cuestión de la defensa nuestra del federalismo. Y dentro de esa defensa del federalismo, quiero completar lo que decía María Celia de la valentía y de la fortaleza de nuestros mocovíes, que lo ayudaron a Santa Fe en infinidad de veces con sus lanzas y su flecha a defender el federalismo en Santa Fe. O sea que también eso nos da una particularidad de lo que es la libertad, lo que es la defensa de nuestros derechos, lo que es la pertenencia que sentimos por este territorio, ¿no? Sí, que por ahí Santa Fe siempre se destacaba, siempre quería salir, y Buenos Aires siempre buscaba pisarle la cabeza y sacarle el puerto. Claro, porque tenía sus valores muy acentuados, valores que de libertad y de independencia, incluso que fue la primera provincia que tuvo su propia constitución, su bandera. Así que eso es absolutamente importante. Y Santa Fe y San Javier formó parte de esa defensa. Era prácticamente, porque cumplió un rol muy importante, quizá que por ahí no fue reconocido después, porque la labor que hizo Florian Paucke con sus indios es invalorable, y si uno se pone a leer lo que hicieron de la nada, porque de la nada es como si agarró un poco de tierra y amasijó un poco de la greda, la tierra greda, y lo que hizo, lo que logró. Sí, estudiarlo a Paucke es realmente meterse en un lugar, incluso el conocimiento de nuestros aborígenes, porque vos decís lo que decía María Celia ahí de la pertenencia, de cuadrar el lugar que les tocaba, suponte, a los inmigrantes, y al mocovino se le ocurría una cosa semejante. Él, su pedazo era el claro, gran pedazo, era de todos. Claro. Ellos no tenían, por eso perdieron las tierras que en su momento les dio Nicasio Oroño para que tuviesen. No tenían valor. Y después, por supuesto, que los otros se las compraron por monedas, por nada, y fueron perdiendo todo. Pero ellos el alambrado no existía, el paraíso no existía, absolutamente nada, porque ellos, su tierra era toda su tierra, toda su tierra. Sí, tenían una concepción sobre la propiedad privada distinta totalmente a la que trajo el inmigrante. Pero aún así ellos tenían sus territorios, y sus territorios los defendían con sus lanzas, sí, ¿no? Sí, sí. Exacto. No tenían una concepción de la propiedad privada con la parcela, el alambrado, pero su territorio ellos lo defendían. Y lo defendían con las armas, ¿no? Las armas que tenían. Claro, sí. Sí, pero eran absolutamente hábiles con el uso de esas armas, ¿no? Exactamente. Lo cuenta Paucke en sus cosas. Una de las cosas que contaba el doctor Ríos, que siempre lo destaco porque él pero también lo dicen algunos autores, que por qué somos tan diferentes las comunidades. Y claro, ese porque de aquel lado hubo que ponerse a trabajar porque no tenían de dónde ni recolectar, había que trabajar para sembrar, para cosechar y cuidar. En cambio acá, como nuestros nativos, que tenían todo, si querían trabajar, tenían todo. Querían cazar, cazaban, querían recolectar, recolectaban, si querían pescar, pescaban, o sea, tenían todo servido. Y creo que de ahí la sociedad en ese momento, siendo más adelante en la historia, fue teniendo, y creo que seguimos nosotros todavía teniendo eso, esas partes de actitudes de que Dios nos ha dado de todo, porque todavía tenemos todo. A pesar de todo, sí, hay que cuidarlo. Lo que pasa es que el recurso se está agotando. Se está agotando el recurso del río, porque ya los surubíes que había, que se extraía en el año 70, cuando yo vine a vivir a San Javier, nada que ver, nada que ver con lo que se saca ahora, ¿no? Claro, lo que pasa es que también antes se sacaba lo que se comía, lo que servía para el día, para su subsistencia. Ahora directamente ya ha pasado, de un tiempo a esta parte, ya pasó que viene gente directamente a comerciar, a llevarse absolutamente todo, sin respetar ni medidas, ni tamaños, ni vedas, ni nada. Eso es lamentable y en eso tenemos que ser muy estrictos y pedir que se respeten, porque realmente el recurso, sabemos nosotros que tenemos nuestros años, sabemos que no es el mismo de un tiempo a esta parte. Uno que ha vivido en zona de isla y he escuchado a nuestros padres y al islero de las cosas que había, de la fauna, la flora que después desapareció por el tema de las inundaciones, como el timbó colorado, todas esas cosas que hoy ya no existen, otros árboles de madera dura, pero también el yacarí abundaba, no existía la palometa porque era la presa del claro. Clases de todo lo que sea, distintas especies de víboras, por ejemplo, que de la ñacanina, curiyú, bueno, ni hablemos de eso que hoy podría ser para visitar del turista y conocer, que hoy ya prácticamente no existe. Y no hablemos de todas las cosas que se han perdido en otros aspectos de los cuidar la flora. Fíjate el ejemplo del pacú nomás. El pacú que hoy comemos es el pacú que está que se está criando, ¿no es cierto?, en los criaderos. Antes teníamos el pacú que se sacaba del río mismo. Todo eso creo que lo hemos perdido, pero en gran parte, pero estamos a tiempo todavía de salvar, porque yo creo que Dios ha sido bondadoso con San Javier, nos ha dado todo, y nosotros somos los responsables de cuidar esa. Y yo creo que nuestras autoridades o nosotros como sociedad, no digo gritar, sino hablar sobre esto para que no se deprede más. Lo que pasa es que acá tenemos que jugar todos el mismo partido, tanto las autoridades como nosotros. Si nosotros, me ha pasado de que he salido en lancha y he encontrado poniendo los espineles que prácticamente cortaban el río, y bueno, y me he puesto ahí, yo no me voy de acá, si usted no la corta, si usted la retiro, yo no me voy de acá. Ponernos en situación de defensa de lo que tenemos, porque lamentablemente nosotros sabemos que se está perdiendo a pasos agigantados, así que cada uno de nosotros, si vamos al río y vemos que sacó un pescado que no está dentro de la medida, y bueno, exigirle que lo vuelva al río, que lo vuelva, o sea, pero sabemos, y si no, fíjate los procedimientos de los pumas y estás viendo la cantidad de peces que está secuestrando porque directamente no cumplen nada con nada de lo reglamentario. Entonces acá nosotros tenemos que jugar un papel importante. Aquello que nosotros vemos que no está bien y que atenta contra el medio ambiente, y tenemos que tomar partido. Ya sea tanto como quemar, tanto como fertilizar en lugares que no correspondan, y tenemos que nosotros tomar partido, no podemos mirar al costado, no podemos hacernos los tontos y decir dejarlo pasar. Dice que nuestros aborígenes fueron los que mayores cuidadores de la naturaleza, no depredaron, solo comían lo que necesitaban. Por supuesto. Y hoy nosotros es por gusto. Yo una de las cosas que a mí me desagrada de tal forma, en tiempo de creciente, ponerse personas en la costa a esperar que los pobres carpinchos salgan a la barranca para matarlos, por matarlos, porque no para, ni para alimentarse. Entonces todo eso se ha ido terminando, pero de la fauna ni hablemos. Lo único bueno, perdóname, lo único bueno es que se ha terminado un poco la onda. Viste que antes los chicos, la gomera, que se le con la gomera, ahí había pájaros que... Y eso medio que se ha terminado, ya no evidentemente no lo entretiene al niño salir a comerear. No, tiene otro. Sí. Entonces nos hemos llegado a tener pájaros nuevamente que ya no los veíamos, pero, y sin embargo han vuelto. Sí, bueno, pero en realidad se ven muchos árboles, muchos pájaros en la ciudad porque huyen de los campos, por la gran deforestación que se ha hecho en los campos. Entonces no tienen lugar y se vienen a los árboles de la ciudad. Encima, en la ciudad sacamos los árboles. Sí. Y bueno, entonces eso es un aspecto para analizar dentro de nuestra cultura, cómo esta sociedad se relaciona con el medio ambiente. Es una sociedad que respeta, que cuida el ambiente donde vive y donde esperamos que vivan nuestros nietos, o es una ciudad, es una población que destruye su medio ambiente. Eso hace a las características de la cultura de un pueblo, ¿no? Pues si no estaríamos perdiendo nuestra identidad si no tomamos parte en la cuestión del paisaje, en la cuestión del medio ambiente, fundamental. Si no, directamente es como que nuestra esencia ya se está en un tembladeral y no debe suceder así. El tema del arbolado público, una de las características de las poblaciones ribereñas es... la abundancia de sus árboles, el respeto por los árboles autóctonos. Bueno, y eso nosotros acá en San Javier vemos que se sacan árboles y no se reponen. Porque uno puede entender que se saque un árbol porque por las malas podas se echó a perder, está destruido. Bueno, pero ¿y cuándo reponemos? ¿Cuánto tiempo tarda un árbol en dar sombra? Después en los veranos nos peleamos por la sombrita del árbol que quedó en la cuadra. El resto sacó todos sus árboles para guardar los autos y nos disputamos la poca sombrita que queda en el que respetó su árbol, ¿no? Y bueno, todo eso es para pensar. Es para repensar, ¿no? Sí, si no salgamos y visitemos San Javier, salgamos a recorrerlo y veremos... cuadras completas que no tienen un árbol, eso realmente es lastimoso. Porque... Cuando antes era hermoso ver las calles que parecían túneles, que en el medio se juntaban las copas de los árboles, y eso, la sombra y la frescura no te la da un toldo, porque cuando uno camina y pasás frente a un baldío, vos sentís la frescura vegetal que sale de ese baldío. Claro. No es lo mismo. Claro. Quizá una de las cosas que estamos perdiendo nosotros son los espacios verdes. También. A futuro yo creo que hay muchos terrenos que deberían haber estado como espacio verde y van a ser ocupados por construcciones. Y yo creo que nosotros que nos criamos en grandes espacios, hoy los chicos hoy no lo tienen. Hoy juegan en la calle o en la vereda con los peligros. Entonces, hacia la cultura de San Javierero también de organizarnos en ese aspecto, porque son nuestros hijos, son nuestros nietos que van a disfrutar. ¿Qué le estamos dejando? La cultura es abarcativa, es muy amplia. Cuando hablamos, como decía María Celia, no es solamente hablar de grandes pintores, de cuadros, sino es hablar de nuestra forma de ser de todos los días. Fíjate del gesto del saludo nomás. Parece que fuera algo común, pero es tan importante que hoy por ahí nos enojamos y no nos saludan. ¿Qué le pasará que no me saluda? Lo tenemos tan concientizado el saludo que por ahí cuando uno va a la ciudad y te cruzas con otro, como que instintivamente... lo querés saludar. ¿No te ha ocurrido que a veces, acá no, quizá por ahí ni pasá nomás, pero lo ves en Santa Fe y Pero sí. Nos salta el San Javier. Sí, cuando te encontrás con otro sanjavierero en tierra extraña, pero sentí una alegría profunda que además en todo el país y en el resto del mundo encontrás sanjaviereros. Está la anécdota del doctor Atademo que en Nueva York, ¿viste? Ah, sí. Que tomó un taxi y el que manejaba el taxi era de San Javier, ¿viste? Entonces, San Javier, por su historia, por su identidad, por lo que ha sido, y en parte por lo que es, viste, trasciende y es conocido en todos lados. Sí. No sé si nosotros tomamos conciencia, porque a veces nos encontramos con gente que viene de afuera que sabe mucho más de nuestra historia sí. Que nosotros mismos. Acá vienen estudiosos, viste, no sé si yo te he contado que acá ha venido... gente de la Universidad de Viena, de Austria, a conocer, tenían que hacer un trabajo comparando la personalidad de Florian Paucke con los mocovíes, con la personalidad de Dobrizhoffer, con los avipones en Reconquista, en la reducción. Y bueno, vinieron a visitar la zona hace unos años, y ellos sabían de Florian Paucke y nosotros, casi más que nosotros, claro. ¿Viste? Y bueno, y así después han venido gente de la Universidad de Baltimore, por allá cerca de Washington, de la biblioteca también, a conocer, a ver lo que había de Paucke, la obra de Paucke. Y bueno, y acá en ese momento no teníamos ni la salita de Paucke para mostrar las láminas, ni una postal de Paucke. Los cimientos de la iglesia de Paucke estaban bajo el asfalto. Bueno, ahora se ha avanzado un poco en esas cosas. Nos falta avanzar más. Bueno, vamos a hacer un corte y después charlamos sobre eso que nos falta. Que creo que es importante empezar a buscar esto. Ya nuestra forma de ser de todo el costero, tenemos a nuestros poetas, nuestros escritores, tenemos a nuestros artesanos que expresan también una visión de cómo somos, de nuestros ancestros, y hablan de nuestros ancestros, como hablando del momento de Julio Miño. Julio Miño creo que dejó un mandato en sus versos de rescate, de que no lo abandonen al indio, que no lo maltraten. Y yo creo que ese mandato, estamos con deuda todavía. Porque ¿cuál era era no lo abandonen, que no pierda su lengua, que sea rescatado como persona, como un costero más? Y en este aspecto yo creo que María Celia tiene una anécdota de lo que pasó a sus ancestros, a su abuela creo, sobre la historia relacionada con un aborigen. ¿La podés contar para ver que se pueden hacer cosas con esta...? Sí, en ese encuentro de estas culturas, bueno, en mi caso mis bisabuelos vinieron al norte de la provincia de Santa Fe, se establecieron en la línea de fortines que tenía General Obligado en Reconquista, Fortinolmos, Tostado, todo, en esa zona. Y bueno, y ahí bajaron con sus baúles y construyeron su vivienda. Bueno, y por ahí pasaban los soldados de General Obligado trayendo los pocos indios que quedaban, estoy hablando de 1872, cuando ya el indio había sido corrido, arrinconado. Y de vez en cuando hacían, arriaban unos indios, los pasaban por el camino por ahí cerca y los llevaban a Reconquista, no sé, a trabajar en la carbonera, no sé. Y bueno, y se daban distintas relaciones entre el inmigrante y el indio. Y nosotros en nuestra familia siempre se contó esta historia que te voy a contar y que es un orgullo realmente. Dice que venían los soldados con un grupo de indios y de indias cansados, maltratados, agotados, y pidieron permiso para tomar agua en el pozo de mis bisabuelos. Y mi bisabuela en ese momento lo tenía de bebé a mi abuelo. Así que tenía sus pechos con leche. Para alimentar, sí. Y lloraba un bebé de una india del hambre, pobrecito, y, claro, y todo lo que estaban sufriendo. Y bueno, entonces mi abuela le ofrece para darle el pecho. La india le tiene miedo a mi abuela. Pero él le explica que no, que ella si quería le iba a dar el pecho. Ay, bueno, claro. Entonces la india vence su miedo y le entrega el bebé. Pero a su vez, mi abuela también tenía miedo de esa india, ¿no? Las dos se tenían miedo. Pero cómo el amor a esa nueva vida, a ese indiecito, las hace superar el miedo entre ellas. Bueno, le da el pecho, después lamentablemente siguen, y no sé cómo continúa la historia, bueno, común de todos los aborígenes en esa época, pero el gesto humano, pero no es que mi abuela por ser blanca le daba, desde una postura de superioridad, desde una postura humanitaria y de mujer a mujer, que las dos se sentían tocadas por esa vida, y no importaba si esa vida era hija de un migrante o de un aborigen, era una vida. Exactamente, tomándolo como eso, creo que si nosotros lo extendemos a muchas formas de poder ayudar, no respecto a la alimentación por vía de amamantar, sino por otra situación, se puede ser también. O sea que si nosotros extendemos este ejemplo, lo podemos poner en valor para que sea tomado como ejemplo. Claro. Por eso me gustó que lo diga, porque son cosas que tenemos que saberla y es lindo conocerla, porque yo creo que en todas estas vorágines de malas relaciones y de pelea, siempre el amor entre personas está y vence. Uh-huh. Así que yo creo que es un gesto muy bueno. Uh-huh. Y fíjate que en eso que decías vos de Julio Miño, es cuando el indio le pide, le reza a San Francisco Javier, le está pidiendo todo eso, ¿no? Exactamente. Le está pidiendo. No en un momento cuando se presentaron acá los libros de Paucke, cuando los trajo Luis Artor, en un momento el padre Caposetti dijo, ¿qué pasaría si Paucke nos estuviese viendo hoy? ¿Qué diría? ¿Actuamos bien? ¿Qué estamos haciendo con nuestros aborígenes? ¿Qué estamos haciendo con nuestros aborígenes? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Actuamos bien en toda esta época? Que él hizo de la nada, como hoy que tenemos para hacer, creo que estamos en deuda. Sí. Pero aborigen que ya hoy en día está todo mezclado. Sí. Se ha entrado el mestizaje. Se ha entrado el mestizaje y sería bueno que se reconozcan descendientes, el que tenga su sangre aborigen, que se reconozca y que se reconozca con orgullo. Yo he hablado con originarios y he dicho, vos sé que yo si fuera originario puro, qué orgulloso estaría, le digo, porque ser originario, es algo que vos da un valor único, enorme, único. Vos no podés sentir que sos menos, pero tan igual que cualquiera. O sea, no pierdan el idioma. ¿Pero por qué? Claro, pero... Y sí, pero cuando vos fuiste discriminado, sí, maltratado, lógicamente. Indio significaba borracho, haragán, y todas las cosas que se le podían decir para denigrarlo. Y eso afectó mucho. Para someterlo, para usarlo. Entonces creo que también nosotros está en levantarle el ánimo para decirle son importantes. Y yo creo que se ha empezado a tomar conciencia en muchos, que han levantado su voz. Pero, por supuesto, los que tengan chorros de sangre, porque todos tenemos un poquito, porque andamos en la mezcla, pero hay otros que están identificados con el apellido y son familiares directos de esos aborígenes que estuvieron en la pelea entre comillas de por su rebelión. Sí, la revisión me parece que se empezó a hacer cuando se conmemoró los 500 años del descubrimiento de América. Entonces ahí se discutía mucho, mientras los españoles lo presentaban como una epopeya, los indigenistas lo presentaban como un genocidio. Ahí la Iglesia hace un documento y dice que fue como el encuentro de dos culturas que nunca fue pacífico. Después, con la reforma de la Constitución Argentina en 1994, se avanzó un poco en los derechos de los aborígenes, y pienso que sí, se está avanzando en la autoestima, ¿viste? Porque han sufrido mucha discriminación, pero también la sufrió por ahí el criollo. Sí. ¿Mm? Y nosotros no nos tenemos que olvidar que las guerras de la independencia, los soldados de Belgrano, de San Martín, se formaron con criollos, con indios y con mulatos. Exacto. Con negros, digamos. El territorio está sembrado con la sangre de ellos. Exacto. Y la independencia argentina se logró con las vidas de ellos. No sé si después sus viudas, sus nietos, sus hijos fueron reconocidos y fueron cuidados, ¿no? Sí, no, no para nada. No. Bueno, entonces... Carne de cañón y nada más. Sí, entonces, para Zurduy, por ejemplo, y morir en la pobreza. Y ahí también nos da para analizar dónde se origina también la pobreza en nuestro país, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes son los que siempre han sido pobres? Y siguen siendo. Saliendo un poquito, creo que este tema de los aborígenes y la relación con los inmigrantes y todo lo que se fue formando y dejando como sociedad, hubo manifestaciones, expresiones culturales, que las tenemos hoy en San Javier, expresiones, pero también tenemos edificios que nos identifican, un santuario, lugares de personajes de San Javier que se destacaron a nivel mundial, escritores, artesanos, y yo creo que esa gente también tiene el valor inmenso de decir somos sanjavierinos. Yo creo que culturalmente nosotros, no sé si reconocemos a nuestros los que expresan esos valores culturales, por ejemplo, la artesanía, como los escritos que están escribiendo sobre algo que nosotros somos, quiénes somos, pero yo no sé si se está trabajando sobre esto o es un trabajo que tenemos que queda para realizar mediante charlas, mediante encuentros, hablar sobre esta temática, porque el sanjavierino debe saber. Debemos tener en cuenta que lo que somos, pero tener conocimiento. ¿Por qué no identificarnos con Monzón, por ejemplo? Y hay mucha gente que no, ni lo nombra. Bueno, yo ahí tendría mis discrepancias, ¿viste? Que posiblemente no sea compartida por mucha gente, ¿no? Pero si bien fue un destacado deportista, claro. Yo pero no por a... como persona, porque si, no después... si nos encontramos como persona, fue de los primeros femicidios, ¿viste? La historia, que tomaron estado público y se empezó a analizar el tema de, sí, de la violencia hacia la mujer. No quiere decir que antes no haya habido, pero el caso Monzón fue bastante significativo en eso, ¿viste? Entonces, por ahí, su condición de buen boxeador, bueno, fue algo dado por Dios, pero nosotros después, ¿qué hacemos con lo que nos dio Dios? ¿Viste? Entonces... podemos ir a un inicio de dónde vino Monzón. ¿Qué hizo la sociedad por ese hombre? Antes, por ese niño. ¿Cómo fue formado? Entonces, y cómo fue después utilizado en su éxito. Exacto. Hay muchas cosas, ¿no? Pero yo digo, yo tengo en cuenta el deportista. Que la Argentina se identificó. Y después cuando hizo el clic en esta desgracia que le tocó vivir, se terminó. Fue como una venganza. Entonces yo eso lo veo. Yo me siento a veces, yo me siento representado por Monzón, pero por el deportista. No hablo del aspecto que lo demás, Dios sabe que lo que pasó. Porque no, Dios no, también todos supimos lo que pasó. No, bueno, pero no, pero no hubo testigos de nada de eso. No, pero hubo fallos judiciales, estuvo preso. Sí, no, ¿viste? Bueno, es mi reserva con respecto, claro, a Monzón, en lo cual cada uno tiene derecho. De los cuales yo expreso un pensamiento también del mucho de la población sanjavierina. En la parte de las expresiones artesanales. Perdóname también, haciendo la relación con Monzón. También tenemos el ámbito con que se ha criado y en el que se ha formado. A eso yo iba. Y fíjate vos si no hacemos la relación con el Chira Molina, que también es un ejemplo perfecto que tenés vos, que también un hombre que estuvo absolutamente castigado y que fue castigado y realmente... Perseguido. Y realmente podemos... No sé, lo que sabemos un poco, fundamentalmente vos, es la formación que tuvo... desde chico, de la persecución al policía, del odio al policía y todo eso a lo mejor ha creado en él una situación psicológica que lo marcó absolutamente. Bueno, aparte de la educación. No tuvo la suerte de hacer una cuna de oro, lamentablemente, y entonces después así terminan generalmente los que vienen de ese, y si tomamos la historia de los boxeadores, por ejemplo, para compararlo con Monzón, terminaron igual casi todos, en la cárcel. Sí, de hecho, el boxeo deteriora muchísimo a la persona. Y no todos los que han pasado han tenido esos antecedentes en la vida, que la vida les ha resultado más difícil que a otros. No todos terminan matando a la mujer o que sí. Sí, esta es una discusión que se puede plantear en otro ámbito, porque cada uno tiene su... De cualquier manera, yo siempre valoro lo que hizo como deportista, de la nada, y después volver a la nada, por supuesto. Bueno, es toda una tragedia lo que pasó. ¿Qué podemos hablar de otras expresiones culturales en San Javier que hoy las tenemos y que podemos... presentarlas para que nos vean de afuera, que nosotros somos, todavía creamos, seguimos creando cosas para nuestra distracción, para nuestra diversión, para lo que que no se pierdan. Que no se pierda, que sí, ¿qué estamos haciendo? Fíjate vos la artesanía de las monturas que nosotros conocimos en nuestra época de los hermanos Baucero, con productos de la isla que traían la madera de la isla, el cuero, el ceibo, y se perdió. Y se exportaban y eran muy requeridas por también. Claro, las famosas, pero después se perdieron. Y fíjate nomás, por ejemplo, el trabajo en arcilla. está Néstor Lange, y que realmente es un sanjavierino que renombrado. El año pasado obtuvo el premio más importante de la República Argentina. Este año la feria artesanal que se estaba promocionando en Santa Fe para esta semana pasada, y la presentación era una artesanía de él. O sea que, y lamentablemente no hay otro artesano, o tendríamos que Néstor Lange recorrer las escuelas y enseñar a trabajar. Sí. Que ese trabajo, elegir, que sepan los sanjavierinos, elegir la arcilla, cómo se saca del río, qué proceso se le hace. En su casa, dice, porque no tiene el ámbito para hacerlo. Absolutamente. No se lo han dado el ámbito. Tendremos que, eso se tiene que multiplicar. El hombre que recorrió el mundo, anduvo por Europa. Por eso. Anduvo por América. Artesanos, o sea, que trabajaban la paja. Sí. Bueno, ya se ha terminado la cuestión del mimbre, que también había tanto acá. Bueno, son todas cosas que nosotros tendríamos que tratar de rescatarlas. El señor allá que trabaja con la... O sea, la doctora o el otro, el otro material. Que se teje, sí, no me acuerdo con qué... Espadaña. La espadaña. Bueno, todo eso son trabajos que... Él me contaba, este hombre que llama, el apellido es Miño, el que está al lado de la Capilla de Santa Rosa, y él decía que vienen turistas y les compran. Sí, sí. Y esos trabajos que él hace son manuales en su ranchito, y tienen una importancia porque son trabajos elaborados con sus manos y con productos sanjavierinos, materiales. Entonces, tenemos eso y tenemos otras expresiones que... La música, Nicolás, la cantidad de músicos. Tenéis que ver el programa de Juan Pedro los viernes, y desfilan los músicos. Y de todos los ritmos, porque desde los chamameceras, los más modernos, sí, cumbia y todo. Bueno, son expresiones. Y mucha gente joven. Sí, exactamente. Muchos chicos. Y creo que eso también es, hace mucho a la cultura de San Javier, porque también... hoy es parte de nuestra forma de vida y nuestra diversión. Así que yo creo que... y en nuestros edificios. Yo digo que San Javier mismo es un museo. Yo le comento, siempre que digo a María Celia, porque cada casa tienen cosas que... para mostrar, y que las tienen guardadas, porque no tienen donde... No hay un museo... de la ciudad tendría que... un museo del pueblo que tenga personal para cuidarlo y que esté seguro. Porque el parroquial ya en su dimensión no da para más. Pero le falta terminar el parroquial. Claro, pero la gente ha perdido esas ganas de llevar cosas para donar. Y hay muchísimas cosas para mostrar. En cada casa yo creo que es un museo particular, sobre todo los inmigrantes que han traído cosas de su tierra y las conservan todavía. Vestimenta, ni hablemos qué sé yo, de todo lo que sea utensilio, herramientas. Y bueno, yo creo que esa riqueza está guardada y no está mostrada. Qué lindo sería, como hicimos una vez, de decir, bueno, mostremos las cosas de los abuelos, que hicimos una vez en la plaza, que cada uno haga su stand y muestre y explique, porque no es lo mismo poner un objeto en tal lugar y no decir nada, así que tiene alguien que explique que perteneció a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, y fue traído por su bisabuelo, su abuelo, bueno, nos enriquece. Claro, a mí lo que me da pena es que muchas cosas no las valoramos porque no las conocemos. Fíjate vos que la historia de San Javier, ¿cuándo se da? En un momentito, sí, a lo mejor alrededor del 4 de julio, que es nuestro aniversario, a lo mejor en esa semana se charla, pero así muy así superficialmente. No se mete uno en la historia de San Javier. En la escuela, en el secundario prácticamente no se enseña nada. Entonces por ahí tendríamos que ver cómo acercarnos a las escuelas, cómo charlar con los chicos, cómo hacerles que ellos conozcan. Porque conociendo ya se valora, ya ellos mismos van a sentir orgullo de dónde están, cuál fue nuestra vida pasada, cuál es nuestro presente, y cómo nos podemos preparar. Claro, la riquísima historia que tenemos, nuestra identidad. Es la única manera de no perderla. Sobre todo hoy, y yo creo que me den su opinión sobre el ataque en los medios, la mediatización de todos los valores que están hoy, que nada que ver con los nuestros. O sea, tanto la televisión juega su parte que nuestros valores se están perdiendo porque nos están imponiendo otros. O sea que en eso tenemos que también tener balancear las cuestiones, porque hay valores que no tienen que ver con nuestra sociedad. Y no vaya a ser que en eso sea más fuerte que nosotros y nos gane. Y tengamos conocimiento de Europa o de Estados Unidos o de la lengua inglesa que de nuestros originarios también. Sí, en un mundo globalizado nosotros debemos integrarnos a ese mundo, porque el mundo globalizado en algunos aspectos. Sí. Debemos integrarnos, pero para integrarnos tenemos que saber desde dónde nos integramos, quiénes somos nosotros, porque si no, esa integración no te vas a poder ni defender siquiera, porque no podés defender lo que no conocés. Claro. Eso con respecto al mundo globalizado. Con respecto, yo quería destacar la religiosidad de San Javier. Es un pueblo religioso, es un pueblo creyente, y aún teniendo su origen dentro de la Iglesia Católica con la reducción, es un pueblo que no mantiene conflicto con otras religiones. No. Acepta y respeta a otras religiones. Entonces, eso también es de destacar, que es un pueblo religioso, un pueblo creyente. Y con respecto a eso, nuestro festejo del Día de Nuestro Santo, que se hace con todo un condimento que no se lo ve en ningún lado, que es todo lo que la gente que visita ahora con más razón que el santuario, toda la procesión náutica, cómo nació esa procesión, cuándo nació. Eso, hay mucha gente que por ahí no la sabe, ni la sabemos nosotros. Sería lindo conocerla. ¿Cuántas personas van a esperar? Pero 2.000, 3.000 personas. Y eso es parte de nuestra cultura, porque la tenemos nosotros. Y así como la tenemos que disfrutar y hacerla conocer y valorarla, pero conocerla por qué se hace, también un homenaje a nuestro querido santo. Y después arriba que tenemos un santo que es nuestro, sí, porque ese San Francisco es de San Javier y de nadie más. Pero es el colorcito y todo de acá. Eso es lo que hay realmente que hay que concientizar, que no hay otro San Francisco Javier como el nuestro. Claro. Porque en cualquier otro lugar que encuentres un San Francisco Javier, es el San Francisco Javier europeo. En cambio, este es San Javierino, hecho por los mocovíes, con su color, con la cara que representa a un jesuita, con la vestimenta. Realmente es, es San Javier. El padre Caposetti decía que cuando fue a Europa, que fue al pueblo de San Javier se llama el pueblo. Javier. Pueblo de Javier. Claro, porque ellos eran... Claro. Y sí que le dijeron, llevó la foto de... Este no es San Javier. Sí, este es San Javier. Es San Javier de allá. Fue hecho por la imagen de ellos mismos. Claro. Porque San Francisco Javier no vino nunca a San Javier. No vino nunca a América. No. Claro, era del norte de España, donde estuvo el padre Caposetti. Y nosotros pasamos cerca, que eran del castillo de Javier. Claro. Y cerca estaba Loyola. Y de ahí, entre San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y otros jóvenes que iban a la Universidad de París, crean la congregación de los jesuitas. La Compañía de Jesús. Y bueno, la característica de San Francisco Javier era que era misionero. No estuvo acá, pero misionó por muchas partes del mundo y terminó muriendo en Asia. Y su cuerpo se mantuvo incólume por muchos años y no sé, creo que todavía algo queda. Sí. Eso, en ese aspecto, el que sabe mucho de esto es el Doctor Ríos. Sí. De hecho, él tiene escrito unos libros. Sí. Hay mucha gente que sabe mucho acá. Hay mucha gente. Pero él por ahí no muestra lo que sabe, y eso es lo triste, porque si no lo contamos, no lo sacamos de la memoria y lo anotamos, lo guardamos, después se termina. Nosotros no tenemos la vida comprada, así que si lo que no hagamos, no escribamos, se va a perder. Y no demos a conocer, porque cada cosa tiene que ser multiplicadora, tenemos que hablar, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros alumnos, tienen que saber, tienen que conocer, es la única manera que no perdamos esto. Yo siempre digo que aunque sea discutible, aunque sean discutir los temas, aunque estemos en la oposición, pero plantear cada uno su punto de vista, porque si no, estamos como dejando todo en blanco, que nadie sabe nada, y yo creo que, bueno, de acuerdo, tal persona dijo esto, pero hubo otra que dijo esto. Bueno, y de ahí cada uno saca una conclusión, como lo hicieron los grandes pensadores. Nosotros no nos vamos a comprar grandes pensadores, pero en estos pequeños programas que, por ejemplo, yo con este programa que hace 3 años, gracias a Dios que lo estamos haciendo, gracias a esta muchachada que siempre me acompaña y que son los camarógrafos y que gracias a ellos lo puedo hacer, si no, yo no hago nada, yo pongo solamente la cara acá y preguntarle, porque me encanta guardar cosas de todo lo que hemos vivido. Y hemos recorrido desde que me cuenten del principio de historiadores, desde el principio de nuestro pueblo hasta ahora, los inmigrantes, los aborígenes, nuestras artesanías, la música, hemos tocado todos los aspectos. Y por eso esto más o menos redondea todo el concepto de lo que es la cultura, lo que es esa relación del hombre con la naturaleza, con el hombre, consigo mismo, con Dios. O sea, no es una cosa que nadie tenga cultura. Todos tenemos una cultura, cada uno puede estar más avanzada, pero nadie que diga no tiene cultura, porque a veces decimos, es un sin cultura, no. De una cultura diferente. Totalmente. Así que... Nicolás, lo que yo te quería agregar, que por ejemplo, en el ciclo de la vida, Dios hizo las cosas tan bien que cuando somos mayores y empezamos a perder la memoria, ¿qué recordamos? Las cosas que vivimos cuando éramos chicos. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el momento de hacer la transmisión de generación en generación, ¿no? De contarle a las nuevas generaciones para que no haya un corte cultural. Y bueno, yo haría un llamado a toda la gente grande como nosotros que se lo cuente a sus nietos. Quizás los adolescentes están con toda la efervescencia de la adolescencia, tiene otros intereses, pero los más chiquitos les encanta que les contemos estas historias en formas de cuentos, pero que son parte de la historia, ¿no? Nuestro país, por distintas circunstancias políticas, históricas, se dejó de contar. Exacto. Y entonces ahí hubo un corte en la transmisión de la cultura. Esos cortes son aprovechados por infiltraciones de otras culturas, de otros valores, donde... la aculturación. Por ahí nos dificultan esas invasiones, y sobre todo cuando no son conscientes, dificulta en tu calidad de vida, en tu identidad, en todo lo que sos. ¿Viste? Cuando sos invadido por otras cosas extrañas a lo que sos vos. Lo cual no quiere decir que tu cultura sea algo cerrado, que soy yo, que esto es lo mejor. No, nos globalizamos, pero desde lo que somos. Yo digo que todo lo que nosotros podemos expresar en lo que hemos vivido, lo que sabemos, contarlo, para que los que vienen también tengan esa visión y puedan seguir la cadena. Así que bueno, sería un llamado a quienes vean el programa, que si tienen algo de su historia familiar, que nos llamen, que nos para comentarlo, porque es importante que esto se pueda grabar, como es esto que se graba, se pueda escuchar y bueno, y escribirlo en muchos aspectos también. Así que yo le agradezco enormemente, porque siempre creo que están dispuestas a estos comentarios, estas expresiones de la vida de San Javier, y bueno, como yo las por supuesto, les doy el ánimo y ya que sigan ahondando en esta problemática, porque creo que las veo con ganas de trabajar y volver a revalorizar muchas cosas que por ahí hemos perdido, y que no porque no tengamos apoyo, sino estas cosas no cuestan nada. Es poner tiempo y ganas. Claro, en nosotros se da naturalmente, como que ya lo entendemos, pero por ahí nos falta volver. Y fíjate si no lo que dice María Celia, los aborígenes, era fundamental la actividad de los abuelos en el relatarle y el contarle las tradiciones para que eso no se olvide. Sí, bueno, y antes de terminar, si tenemos un segundito, quería leerte esto, bueno, que lo encontramos con María Celia y que nos encantó. Dice, hablando del costero: el costero es un ser especial, tiene ese no sé qué que los identifica, los hace únicos. Tal vez es el ambiente, ese hermoso paisaje natural, o puede que ronde por esos lugares algún espíritu convocante que los vaya tocando con su varita mágica. Bueno, esto redondeó todo. Bueno, y lo otro hay otra parte que encontró Estela, que es muy lindo también. Dice, el costero tiene un alma propicia, enamorado de la tierra y las personas. Es bueno y fresco como la leche, duro como el ñandubay, recto como los surcos, idealista como los amaneceres. Ah, hermosa, Estela. Sí, está muy bonita. Bueno, así que te gustó como para cierre de esta charla. Muchísimas gracias. Realmente tenemos que agradecerte porque a nosotros nos encantó. Bueno, y a los televidentes, agradecerles también que nos dejen estar ahí. Y creo que ustedes se habrán sentido también identificados con lo que hablamos. Y por ahí es para repensar un poco nuestra historia y valorarla. Somos ricos en esta fase de nuestra cultura. No la perdamos, revaloricémoslas. Y bueno, yo creo que poniendo énfasis en esto, como pone María Celia y Estela, y otras personas que creo que están a nivel, las llamamos a que... como ya sabemos que hay algunos que ya están, pero yo creo que esto hay que revalorizarlo, hay que poner en movimiento. La rueda tiene que volver y hablar sobre lo que somos los sanjaverinos. Muchísimas gracias, queridos televidentes. Laurel, curupí, lindos ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Fue una producción de Gigacom.